Hello, good evening, everyone. Hello, everyone. Hello, good evening, teacher. Good evening, Brenda. How are you, Brenda? I'm fine, teacher. A little bit tired. I imagine that. But thank you for being here, Brenda. Thank you. Mm-hmm. Okay, welcome, Wendy. How are you today, Wendy? Good evening, teacher. Good evening. I'm fine. I'm well, but tired. Oh. My last weekend is very, ¿cómo sería? Muy ocupado. Busy. Mm-hmm. Pero sí, busy lo sé, pero para conjugar la oración. Oh, my last weekend was busy. My last weekend was busy or tiring. My last weekend was mm-hmm. more tiring. Okay, thanks. Mm-hmm. Okay, welcome, Wendy. Good evening. Good evening, Santos. How are you today, Santos? That's fine. Oh, nice. Okay, thank you for being here. Thanks. Okay, how are you today, Eric? Good evening, teacher. Good evening. I'm fine. A little tired. I can imagine. Mm-hmm. Pero aquí estamos. Okay, no, that's the attitude. That's the attitude. Thank you for being here. Okay, how are you today, Claudia? Hello. How are you today? So-so. So-so. Why so-so, Claudia? Yes. Mm-hmm. Is the full my working. Oh, okay. Yeah. I'm sorry for that. I'm sorry to hear that. I hope today you can have fun in today's class, okay? I hope so. All right. So, Jose okay. Arturo, how are you today, Jose Arturo? Hi, good evening. I'm very fine, thanks. Nice. So how was your day? ¿Cómo estuvo su día? Very nice. Ah, okay. Okay, thank you so much. All right, so today, I'm very glad to see you today. I'm very glad to see you today. Let me share my screen with you so that we can start today's topic, okay? Okay, the topic for today is problems in my city. Okay, we're gonna be talking about problems that you see in your city. And remember that last class, okay, the objective for today is student will be able to practice incorporating expressions of quantity in phrases and what to express typical problems in a city. That's what we're going to be doing today. All right, last class, vamos a ver, la clase anterior. Remember that we were like doing some exercises about expressing about our childhood, ¿se acuerdan? Mm-hmm. Do you remember that? Mm-hmm. Okay, what are we going to do today? Okay, today, algunos de ustedes, o si no decir todos ustedes, van a hacer mímicas about some things that you used to do when you were a child. Algunas cosas que ustedes solían hacer cuando eran chiquitos. Okay? All right, for example, look. Y ustedes tienen que adivinar. Mm-hmm. When I was a child, tell me, what did I used to do when I was a child? Aha, so can you say the sentence? Aha. Uh-huh. When I was a child, I used to eat mangoes. Okay. Vamos a ver, Wendy, tell me something about you, Wendy. Something that you were doing when you were a child. No tiene que decir nada. Nosotros tenemos que adivinar. Okay.
¿Y cómo lo describo? Quiero ver. I don't know. Uh-huh. Ah, okay. Oh. Ajá. Uh-huh. Anyone? ¿Alguien, alguien? When she was playing. When she was a child, she used to, ¿recuerda la expresión? Ajá. Uh-huh. She used to what? Ajá. Ah, okay, good. Vamos a ver. Yes. Okay, yes. Thank you. Santos. Vayan pasando de todos porque todos les voy a preguntar uno, así que so start thinking. Si les gustaba bailar, so you can stand up and dance. Ajá. Si va a bailar, Santos, baile. Okay, Santos. Ajá, Santos. Oh, I know. Ajá. He was a running. No, pero ¿cómo sería la oración con used to allí? Vamos a ver, ¿cómo sería la oración con used to allí? When he was a child, he what? Was a child. He used to what? Used to run. Run, okay, good, excelente. Vamos a ver. José Arturo, lo veo bien motivado. I see you really motivated, José Arturo. Ajá. Uh-huh. When you were a child. Yes. Oh. Interesting. Graffiti. Graffitis. Paint. No. Paint. I think. Draw. Ajá, ¿Qué? No entendí qué es lo que hace. Draw, graffitis, o qué, paint, o what. Oh, write, escribir. Ah, so, dígame, vamos a ver, alguien que me diga qué es lo que él solía hacer. Uh-huh. Paint, maybe paint. No, draw. Oh, pero si decimos draw, ya no estamos diciéndole draw. Ok, good. Vamos a ver, Brenda. Ok, thank you, José. Brenda. What is, I know. She used to what? She was dance. No, bicicleta es, pero en inglés. Ajá, ¿cómo se dice eso? Ir en bicicleta. ¿Cómo se dice ir en bicicleta o montar a bicicleta? How do you say that in English? Montar a bicicleta. Ride a bicycle. Oh, okay. He used to ride. Ride, como decimos nosotros. Ride. Mm-hmm. She used to ride a bicycle. Good. Eric, are you ready, Eric? Okay, good. Let's see. Veamos, vamos a ver. Basketball. Ah, the sentence. He's a player. No, the sentence. Yes. He used to play basketball. Oh, excelente. Okay, when Fátima. What about you, Fátima? Haciendo mímicas about something that you used to do when you were a child. Algo que usted solía hacer cuando estaba pequeña. Fátima? Yes. And I used to... No, don't say it. No lo diga. No tenía que decirlo. Trick. Top secret. Ajá. Ahora va a decir otra, ¿ok? What? Tiene que hacer la mímica. You have to do the mime, the mimics, ¿ok? But we saw... Sí. Yeah. We need to get... Okay. Vamos nosotros a adivinar. Uh-huh. Okay. easy, that's super easy. Uh-huh. Yes, the sentence. She used to take a nap. When she was a child. She used to take a nap, okay? Or she used to do his bed so much. Oh, she used to love his bed. Okay. Claudia, are you there? Yes. Thank you, Fátima. Claudia, are you there, Claudia?
Vamos a ver si Claudia. Claudia, ¿está ahí? ¿O Ronnie? No sé si... Okay. Oh, ahí está Claudia. Okay, good, good. Good, Claudia. Es, okay. Vamos a ver. Ajá. Vamos a ver, vamos a ver. Repeat, please. Repeat, yeah. Oh, yes. Okay, so can you tell me the sentence? ¿Qué solía hacer ella cuando estaba pequeña? Mm-hmm. She used to play softball. Softball. Yeah. Okay. It's a girl. Baseball is in the United States. Exactly. It's a man. Exactly. Baseball is for men and softball is for girl. Okay. Thank you, Claudia. Vamos a ver, Ronnie. A ver, Ronnie, ¿se anima Ronnie o no se anima Ronnie? ¿Ronnie? Sí. Ok, vamos a ver. Open your camera y vamos a hacer la actividad. ¿O no puede abrir su cámara? Ok, Ronnie, haga la actividad. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Ah? Estamos haciendo mímica, ok, estamos haciendo una mímica de algunas cosas que nosotros solíamos hacer cuando estábamos pequeños, pero que ahora ya no lo hacemos, ok, y nosotros adivinamos. Ajá. I play, no, don't say it, no lo digas, solamente haga las mímicas. Ajá. Ángela se llamaba, ajá. okay, what is it? Okay, thank you, Ronnie. Thank you. Uh-huh. What is that? ¿Alguien me puede decir qué era eso? ¿Alguien? He used to canica. Oh, he used to play marble. Marble. Mm-hmm. Canicas. Mm-hmm. Marble. Okay. Okay. All right. Thank you. Thank you so much. Okay, let's continue. Let's continue with today's topic. Okay, vamos a ver. Okay. Right now, we're going to play an activity. Have you ever played this activity? Jeopardy. Have you ever played that activity? No? No? ¿Ven lo que estoy compartiendo en la pantalla? ¿Pueden verlo? Nothing. Nothing. No, yes. Okay, good, good. Okay, I'm going to divide the class. Girls and boys, okay? You are going, es como si, who wants to be a millionaire? Es como ese juego. Who wants to be a millionaire? ¿Quién quiere ser millonario? You know that game, right? ¿Saben de ese juego, verdad? Yes or no? No. Okay. Sí. You choose a number. Usted me dice, por ejemplo, 200, do you know them? So yo le doy clic ahí en 200 y ahí va a haber una question o va a haber algo y usted tiene que contestarlo. Si usted lo contesta correcto, se gana los 200 puntos para su equipo. Okay. Pensé que $200. Well, believe me. Rapidito, dije yo. Okay, ahí voy. Ok, Wendy, ¿cree que si fuera el dinero lo estuviera dando a mis estudiantes? Tuviera más, teacher. Yes, yeah. Well, I wish. Ok, vamos a jugar el juego ahorita. Ok, let me share. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla ahorita? Yes? No. Okay, ya vamos, vamos a ver. Ya va a cargar esto. Okay, how about now? Yes. Yes? Okay. Yes. Okay, let me see. Give me a second. Reset. YouTube. Uh-huh. Okay, what about now? Uh-huh. What about now? Can you see it? ¿Pueden verlo ahorita? ¿Sí? Yes. Okay. Vamos a jugar. Yes. Okay, we have around 5 minutes to play this game. And it's girls against boys. Chicos contra las chicas. Team one. ¿Quién va a ser el team one? Va a ser, vamos a ver, inglés corporativo.
Women, ok. El número dos. Women. Inglés corporativo, women. Men, ok. Vamos a ver. Inglés corporativo, women. ¿Quién quiere? Women. ¿Quién quiere participar? Uh-huh. Green, blue, red, black, orange. Ok, solo una sugerencia es que entre menos sea el número, las preguntas van a ser más fácil. Entre mayor sea el número, más difícil is going to be the question. Y si no adivinan, se les va quitando los puntos. Uh-oh. Ajá, vamos a ver. Vamos a comenzar con ladies. Vamos a ver. Entre todas las mujeres se pueden ayudar. Ok, mujeres, vamos, mujeres. Uh-huh. Women. Me. Ah, ok, Wendy. Me. But ayúdale number, a Wendy, por favor. Blue. Black. Black. Ok. Black. 500. Oh, ok. Uh-oh. Ah, that was easy. 95 foods that uh-huh. are not healthy until why? Uh-huh. Ok. Ok. It's very easy, right? Yes, yes. Uh-huh. You lied. No, tell. Uh-huh. One hamburger, mm-hmm. but it's a fry. The meat is fry. It's okay. not very healthy. Mm-hmm. And French fries. Oh, French fries. Uh-huh. French fries. Oil is recycled. Okay, good. Mm-hmm. Three. Uh-oh. Hey, help! Hey, las mujeres le pueden pizza. Ayudar a Wendy. Ajá. Ah, cake. Pizza. Okay. Pizza. It's not. It's very mucha grasa. No sé cómo se dice en inglés. It's greasy. Much grease. Ajá. Greasy. Greasy. Se escribe greasy. Ajá. Greasy. Greasy. Ajá. Greasy. Ajá. Okay. Ajá. Le van tres. Y pasta. Pasta. Okay. La pasta, pero en exceso. Ajá, el tiempo. Free chicken. Uh-huh. Y la última sería el sugars. And sugar. Many candies. It's not healthy. Oh, okay. Okay, good. Yes. Okay, so you earn 500. Good. Okay, okay. Vamos a ver, chicos. Uh-huh. Chicos. Okay. Huh? Who? 500. Okay, este ya está. O sea que, okay, ya está. I don't know why, but I'm saying, okay. Space bar. All right. Give me a second. Okay. Ajá. You said, Jose Arturo? Blue, 500. Blue? 500, okay. Let's see. Okay. What would be your dream job? Nice. my dream job will be be a fly attendant. Oh, okay, good. Okay, good. So you got 500. Okay, I'm sorry. Okay, good. I'm sorry. I said I'm sorry. Okay. Este estuvo también. Vaya, next. Women. Quickly. Women. Girls. Me. Vaya. ¿Qué número? Color. What number in color? Uh-huh. Blue. Color blue. Blue. 200. Okay, good. Let's see. Make a sentence using words last week and delicious. Oh. Make a sentence using words last week and delicious. Vamos a ver. Hagan una oración. My family visit to the beach last week. Prepare food delicious. Oh, okay, yeah. Good. And prepare delicious food. Okay, so you earn 200. Ajá, lleva 500, 700. Vamos a ver, men. No hay hombres. Me.
Ah, okay, huh? Green 100. No quieren ganar, ya veo. Yo que ustedes hubieran elegido 500, ok. Ajá, ok. What do you have for breakfast today? What do you have for breakfast today? What? I was the beans, the egg, tocino. Oh, bacon. 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 Okay. Bacon. Good. Ok, so se gana los 100 puntos y van perdiendo, ¿sí? Ve, aquí verán redimir. Ok, women. Este es el último chance para las mujeres, women. Tres a cada uno, ¿sabes? Women. Me. Ajá. Fátima. Green. Green. 500. Oh, boys. Ajá. Ah, that's super easy. What is your, what is your favorite animal and why? No, chicos, ustedes la dejaron ir. Ajá. What is your favorite animal and why? Okay. My favorite animal is the lion. Mm-hmm. Because the lion is strong and is a king of the of her jungle. Jungle. Yes, jungle. Okay. Yes, and I love lion. Okay, good. Okay, 1,200. Okay, chicos. Vamos a ver. Chicos. Ese es el último chance para ustedes, los hombres. Men. No hay hombres. Yeah. Ajá, so tell me. ¿Por qué lo piensan mucho? Ajá. Orange 500. Okay, vamos a ver. Orange 500. Okay. 500. Uh-oh. Look. Make three sentences. One in present, one in past, and one in future. Uh-huh. Vamos a ver. Future. Okay. Uh-huh. The last man. Hagan las otras dos, voy a comenzar con la primera. Ok, good. Sí, se pueden ayudar nice. Entre todos los hombres. You can help each other. Mm-hmm. I am a student, English intermediate one. Ah, ok. I am an English student and intermediate one. Thank you. Okay, ya tenemos la presente. Vamos a ver. Past and future. Okay. The last year, I was studying English. Okay, good. That was the past. What about future? Futuro? I'm going to go to the United States. Ah, thank you, Ronnie. Thank you. Okay. Ok, y eso quiere decir que we have a winner. Women are the winner. Congratulations. Vaya, everyone. Todos aplaudirle, por favor. Come on, guys. Accept. Ok. So much love. Thank you. Sí, thank you. Thank you, women. You won. You beat the guys. Ustedes le ganaron. Le dieron una paliza a los chicos por 100 puntos. Ok. Ok. So let's continue with our topic today. Okay, Friday we were talking about, ¿pueden ver mi pantalla? Can you see my screen? Yes? Yes. Okay, yes. Good. So remember that last Friday, estuvimos viendo los nombres contables y no contables. Do you remember that? Yes. Yes. Okay. Yes. Vamos a ver. Para comenzar, can you tell me some example of countable nouns. Vamos a ver. Give me some example. Countable nouns. Cars. Computers. Apples. Pen. Uh-huh. Computer. Bottle. Mm-hmm. Spoon. Mm-hmm. Cars. Mm-hmm. Desk. Okay. Uh-huh. Chair. Okay. House. Mm-hmm. Finger. Okay. Flowers. Flowers.
Remember, when we are talking about concept, what? Sorry. Okay. When we talk about countable nouns, are nouns that we can count, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso, verdad? How about uncountable nouns? What about uncountable? Give me some examples. Water. Rice. Milk. Beans. Rice. Coffee. Beans. Coffee. Oil. Hair. Hair. Sugar. Sugar. Traffic. Traffic. Pollution. Rice. Meat. What? People? You said people? People, no. Okay, people. Como gente. Ajá, pero people se puede contar, remember? It's countable. It's countable, yeah. People, yes. Porque puedo decir, por ejemplo, one person, two people, three people. Ajá. Pero cuando queremos hablar de un todo como gente, yo en una, alguien no había escuchado como que podemos decir una gente, dos gentes, tres gentes. No, 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 no. Listen. Es como un total. Vale, listen. Hay una aquí, y voy a hacer un paréntesis acá, ¿verdad? Va. En inglés existe la palabra people, en person, all right? So, okay, let me see, okay. Va. Okay, one person, una persona, right? Pero no puedo decir two persons. ¿Saben eso, verdad? Two persons, no puedo decir two persons. I can say two people. No. Okay, two people. I can say two people. Okay. But also, do you know que pueden decir, por ejemplo, a ver, okay, voy a escribir aquí en el chat. One person, two people, three, y puedo decir también two peoples. ¿Sabían eso? ¿Sabían que puedo decir eso? Do you know that? One person, two people, two peoples. ¿Pero saben la diferencia entre two peoples? ¿Saben? No. Okay. Two people, no. I no lo sabía. Okay, good. En español nosotros ocupamos la ¿cómo se llama? Cuando decimos pueblos, por ejemplo, nosotros decimos en español los pueblos indígenas, por ejemplo, ¿verdad? Los pueblos indígenas. Cuando decimos pueblos, no nos referimos como a la ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Nahuizalco, la ciudad de Santa Ana, el pueblo de Santa Ana, el pueblo de Chilanga, un ejemplo, ¿verdad? Cuando decimos los pueblos indígenas, nos referimos a un grupo de personas, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando yo ocupo entonces two people y lo traduzco como pueblos. ¿Ok? Pero si, por ejemplo, digo dos people, tres people, four people, five people and so on, y no le agrego ese, me estoy refiriendo a personas como usted y yo, ¿ok? Pero si ya digo, por ejemplo, two peoples, three peoples, y so on, me estoy refiriendo a qué, a pueblos, ¿ok? ¿Estamos claros ahí? Es un pequeño paréntesis. All right. Okay, good. I understand. Thanks. Okay, thank you. Okay, I'm going to clear this up. Thank you for giving me your examples. All right. We were studying this one the other day, right? Do you remember? Yes? All of them, yes. ¿Qué son estos? Yes. ¿Son countable or uncountable? Look at them. Countable or uncountable? Countable. Good. Okay, so with countable, I'm going to use many, right? Yes. Many. There are too many what? Por ejemplo, there are too many what? Tables. Okay. But ahora quiero que me hagan oración con fewer. Vamos a ver. Escújame alguna de acá. With fewer. There should be fewer. Cameras. Okay, cameras. Okay, good. Okay. We need more. More desks. Book. More desks. Okay. Or books.
Okay, good. What about this one? There aren't enough. Televisions. Televisions. Good. Okay. Computer. Or there aren't enough computers. Okay, what else? Okay, what chairs. Else? Chairs. Yes, chairs. Yes, yes. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Bottles. Okay. Okay. The idea is que podemos utilizar too many, fewer, more, and adding enough. ¿Con qué? Con nombres contables. ¿Estamos claros ahí? Yes. Yes. Okay, good. Okay, vamos entonces a los nombres no contables ahora. ¿Qué ejercicios puedo ocupar con los nombres no contables? Ok, vamos con los quantity. Vamos a ver el otro. Look. Ok, look at over there. Ahora es diferente. Por ejemplo, look, we have water, wood, air, wine, sugar, flour. Ok, by the way, ¿qué es flour? Ayúdeme aquí, por favor. ¿Qué es flour? ¿Qué es eso? Piso. ¿Piso? Floor es piso. ¿Pero qué es flour? Harina, no es harina. Es harina. Ok. Y le voy a dar un tip ahorita. Look. Flour se pronuncia igual a como que usted diga flor. Flor. Flour. Es la misma. El spelling es diferente. Se escribe diferente, pero se pronuncia igual. ¿Ok? ¿Ok? Ese es un tip que le... Que... Flower. Ajá. ¿Cómo se escribe flower? De flor. ¿Cómo se escribe flower? Vamos a ver. F-L-O-W-E-R. Ok. F-L-O-W-E-R. Como flower. Ajá, exactly. Flower. Y se pronuncia flower. Flower. ¿Ok? Good. It's the same... No, no le escucho bien, se escucha como cortado. Okay. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Now yes. Okay. When you say the flower, is the floor or flower the same? Look, flower, ahí lo escribí en el chat. Look at the chat. En el chat escribí flower, uh-huh. Que es de flor. Y abajo escribí flour, que es la misma flour, pero se pronuncia igual, pero significa harina, harina. Ajá. Ok. Se pronuncia igual. Yes, se pronuncia igual. Exacto. Ok, and, vamos. And when you talk about something, but you need a specific the word. What do you mean? Que cuando tú vas a decir flor o harina, tienes que especificar lo que estás diciendo. Oh, yes. Especially en el contexto, okay. If you're talking about bread, if you're talking about bakery, if you're talking about cake, yeah, el contexto le va a decir. Yeah. When you're talking garden, you know, flower. Exactly. Okay. Okay. Good. Okay. So tell me a sentence with there is too much. Aquí tenemos un poco de nombres que no son contables. Va, ayúdenme, por favor. There is too much. Sugar. Sugar. Okay, good. Vamos a ver. There should be. ¿Qué significa there should be less? There should be less. Menos. Menos. No. There should be less. La expresión, ¿qué significa? What does it mean? There should be less. Necesito menos. Debería haber menos. Ok, vamos a ver. ¿Qué más? Contaminación. Ajá. ¿Cómo sería entonces? There should be less what? Give me an example. Utilizando estos nombres traffic. Que tengo acá. Traffic. Ok, good. There should be less traffic. Milk. Yes. Ok, there should be less milk. Ok. Good. Vamos al otro. We need more.
We need more. Wine. Oh, okay. Wine. Honesty is good. Honestidad de todo. Okay, we need more wine. Okay. I would say we need more water. Mm-hmm. Water. Water. Okay, what? Vamos a ver. Vamos a ver otro. ¿Qué significa there isn't enough? What does it mean? There isn't enough. ¿Qué significa? No es suficiente. No hay suficiente. No hay suficiente. There isn't enough. Okay, sunshine. Vamos a ver. Mm-hmm. Okay, yes. Oxygen. There isn't enough sunshine. Okay, what else? Oxygen. Oxygen. Good. Oxygen. Excelente. There isn't enough oxygen. Furniture. Rice or meat. Oh. Furniture. Maybe you can say there isn't enough air. Or there isn't enough furniture. See? Furniture. Or there isn't enough meat. Especialmente, ¿verdad? Cuando le dan una hamburger. Oh, man, look. There isn't enough there isn't enough meat. Y solo le dan un pequeño, así pequeñito cosita de carne. Okay, good. Ahora vamos a escribir oraciones. All right, we're going to write sentences. Okay. We know this one, right? We countable, non-countable. When we have countable nouns, we use what? We use too many, we use fewer, more, and adding enough, okay? Por ejemplo, hay muchos, hay menos, hay mucho, o hay más, y no hay suficiente. Con negativos, okay? Negativo. Pero, vamos a ver el otro. Pero, what about with non-countable nouns? There is too much, there is little, there is more, and there isn't enough. Okay, nice. Vamos a ver, let's go with the next one. Okay, now vamos a escribir oraciones. All right, I'm gonna stop sharing and I'm gonna ask for your help. Okay, vamos a ver. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí pueden verlo? ¿Sí? Yes. Okay, bye. Yes. Okay, look. Yes. When we are using what? When we are using plurals or countable nouns, yo ocupo there are. ¿Sí? There are, and then too many, and then un countable noun. En este caso, el countable noun es, ¿cuál es el countable noun aquí? ¿Cuál es el nombre contable aquí? Cars. Cars, ok. Cars. Ok, lo que quiero, what I want you to do now is the following. Piensen acerca de su ciudad. Y escríbanme ya sea oraciones con too many, ya sea oraciones con fewer, ya sean oraciones con more, or the adding enough. For example, look. Look, ¿de dónde les dije que yo era? ¿Se acuerdan de dónde les dije que yo era? Uh-huh. Morazán. De Morazán. Morazán. Ok. Ok, good. ¿De dónde es Kim Flea? Uh-huh. Ok. Va, en Morazán, look. En Morazán. Ok. There are. There are. Yeah. Para el mundo. Uh-huh. There are too many museums. ¿Cómo se dice en museo? Museums. Okay. Museum. Okay, look. In Morazán, there are too many trees. Okay. Si ven, estoy utilizando too many. Okay. Lo que quiero que hagan entonces es piensen acerca de su ciudad y me escriben oraciones, ya sea con too many, fewer, o the other one. ¿Ok? Vamos a ver. Voy a hacer mis oraciones acá. Ustedes pueden hacer las suyas. ¿Ok? En Morazán. En Chilanga. En Chilanga. There should be. Debería de haber. Fewer cars. Y esto es verdad. No, no, no. Ah, debería de haber, there should be fewer. Vamos a ver, ¿qué debería haber menos en mi ciudad? Ah, basura.
No, no, no. I'm thinking about. Estoy pensando en mi ciudad. ¿Qué debería de ver menos? In Chilanga, there should be fewer people, lo voy a poner. ¿Ok? A ver. In my neighborhood, en mi vecindad, my neighborhood, in my neighborhood. Vamos a ver en mi vecindario. We need more garbage cans. ¿Sí? Como depositorio de basura. Okay. En Chilanga, vamos a ver. En Chilanga, there aren't enough. Vamos a ver qué hay no suficiente. En Chilanga, there aren't enough buses. No hay suficientes buses en Chilanga. Bueno, ahora quiero leer sus oraciones. Vamos a ver. Piensen acerca de su ciudad. Puede ser Ciudad Delgado, puede ser Santa Ana, it could be San Salvador, it could be Colón, it could be La Escalón. I don't know where you live at. Uh-huh. Teacher. Yes. In the chat. Ajá. Sí, en el chat. Vamos a ver, ya tengo el primero. Oh, ya tengo a Vladimir. In San Salvador, we need more road respect. ¿A qué se refiere con eso, Eric Vladimir? En San Salvador, we need... En San Salvador, con más respecto al vial. En San Salvador. Oh, se refiere a que en San Salvador se necesitan más señales de tránsito. Sí. Ah, ok. Eso se dice... traffic signs. Traffic signs, señales de tráfico, señales de tránsito. Traffic signs. Mm-hmm. Okay. There are too many traffic lights. Oh, yes. Good example. Yes. Good example. Mm-hmm. Okay. Sí. Muy bien. Gracias. Si las tienen, me las pueden escribir o me las pueden decir. No, no importa. You can open your microphone and you can tell me the sentences. Vamos a ver, Miguel. In San Salvador, there should be fewer traffic. Aquí hay algo, Miguel. Traffic. Mi pregunta es, Miguel, ¿traffic es contable o no contable, Miguel? Miguel. Miguel Alfredo Morales. ¿Está Miguel acá o no está Miguel acá? Ah, ok. Si no es contable, entonces Miguel, ¿será que lo puedo utilizar con fewer? Si es no contable. No, no lo puedo utilizar porque traffic es no contable. Ajá, ok, excelente. Vamos a ver las oraciones. Vamos a ver las oraciones de su compañero. Vamos a ver. Brenda, in Apopa, should be more security. Ah, ok. Uh-huh. Ok, vamos a ver Marvin en San Salvador. Ok, Marvin, otra cosa ahí, Marvin. Si yo tradujera literalmente, Marvin, la oración que usted me escribió ahí, yo diría... En San Salvador son muchos edificios. Ah, me faltó el there are. Ajá, pero listen. Vaya. El there. Vaya, ahorita les voy a hacer un manchón acá. Miren. Ahorita no me toquen nada de acá. ¿Ok? Vaya. Ahí ya se los dije todo. Nada de too much, nada de less. Solo more porque se repiten dos, ¿verdad? Pero por favor, esta ahorita no lo estoy ocupando. ¿Ok? Olvídense. Lo que estamos ocupando son esto. Miren. Esto. Aquí se lo estoy circulando acá. ¿Ok? ¿Ok, Marvin? Yes, yes, yes. Ok, good. Thank you. Recuerden, entre más nos equivocamos, más aprendemos. So no worries. A ser Wendy Ramírez en San Salvador.
Vaya. Vaya, miren. Miren lo que yo escribí acá. ¿Cómo traducen esto ustedes? Aquí, miren, miren lo que estoy subrayando ahorita. ¿Cómo traducen esto? En español, ¿cómo lo traducen eso? Ay, en plural. Ay, correcto. Vaya, correcto. Ay. Lo que nosotros decimos ay, ese es el there is and there are. ¿Ok? Ahorita voy a borrar todo esto para que no se vayan a confundir. Vaya. Si yo digo there is, ¿qué quiero decir en there is? Ay, singular. Ay, para singular. Correcto. Y si digo, para singular. Ajá, y si digo there are, es I para plural. Ok. Entonces, si usted me dice en oraciones, por ejemplo, como en San Salvador, are too many, no entiendo eso. Sería como en San Salvador, there are. There are. There. Ok. Uh-huh. Vamos a ver. En Chalchuapa City, there aren't dumpsters. Ok, good. En San Salvador, there are too many motorcycles. Gracias, Claudia. Good. Vamos a ver, José Arturo. In my city, San Salvador, there are too many jobs. Okay, good. Okay. Vamos a ver el siguiente, vamos a ver. Vamos a ver lo de mí. In Chalchuapa City, there are, okay. Fátima, in Santo Tomás, there should be more security cameras. Excelente oración, excelente. Ok. Vamos a ver, otra oración. ¿Alguien más tiene oraciones ahí? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, chévere. Nos vamos a la siguiente entonces. La teacher, siguiente. Una pregunta. Sí, dígame. En esta última oración, cuando se utiliza el should be, uh-huh. ¿No tenemos que utilizar el are o el is? No. Ahí se omite. Sí, porque... Vaya, porque es una cuestión de semántica, de gramática, ¿verdad? Sí, sí, sí. There should be. Debería uh-huh. de haber. Es lo que decimos. Debería de haber. O, acuérdense, estas pueden ser también positivas y negativas. Recuerden eso también. Por ejemplo, acá, mira. Por ejemplo, acá. Miren esta oración que escribí acá. Puede ser también, esta es positiva, ¿verdad? In Morazán, there are too many trees. Pero también puedo decir, in Morazán, there are not too many trees. Lo mismo puedo decir en Chilanga, miren. En Chilanga, la oración que escribí dice, en Chilanga, there should be fewer people. Pero también puede ser negativa. En Chilanga, there shouldn't be fewer people. ¿Ok? Ah, también esta... Mire, puede, ser puede ser negativa, ¿sí? In my neighborhood, we don't need more garbage cans, porque tenemos suficiente. Ajá. Y también acá puede ser positiva, si lo tengo negativa, ¿sí? In Chilanga, there are enough buses. ¿Ok? Ok, esos son unos ejemplos. Vamos al siguiente con los no contables. Ok, con los no contables. Vamos a ver... Ok, con lo no contable es lo mismo, solo que ahora pues ya no necesitamos esto, ¿verdad? Necesitamos estos otros, ¿sí? Too much traffic. There should be less pollution. More public transportation. There isn't enough parking. ¿Ok? Si ven todos estos nombres, ¿qué son? ¿Contables o no contables? No contables. Correcto. Por ejemplo, no puedo decir un tráfico, dos tráficos, tres tráficos. No puedo decir eso en inglés. Tampoco puedo decir en inglés una contaminación, dos contaminaciones, tres contaminaciones. No puedo decir eso. ¿Ok? Ok. Entonces, vamos a hacer oraciones igual. Igualito como las que hicimos anterior. Ahora, piensen en su ciudad. Piensen en su ciudad. Y agréguenme oraciones acá. Por ejemplo, yo voy a hacer de Chilanga con too much. There is too much. ¿Qué tipo de nombre voy a ocupar? There is too much. ¿Qué tipo de nombre? Un no contable, ¿verdad?
noise, bulla. There is too much noise in my city. Okay. Preguntas. Pregúntame, por favor, si tienen alguna duda, por favor. Questions? ¿No tienen pregunta? Ok, entonces síganme escribiendo oraciones acerca de su ciudad. Ajá, yes, Adela, good. En San Salvador, solo hay una situación allí, Adela, en esa su oración. Adela, ¿está aquí, Adela? Yes, yes, aquí. Vaya, vaya, perfecto, vaya. ¿Cuándo dijimos que íbamos a utilizar there is and there are? ¿Con qué? ¿Con singular, con plural? ¿Plural? Vaya, aquí lo voy a escribir algo en el chat. There is es singular. Singular. Y there are es plural. Vaya. There is es singular y there are es plural. Si usted me dice, por ejemplo, oh, too much heat. Okay. Entonces sería en San Salvador. En San Salvador, there ajá. Are is too much there are is. There are is. There va, are primero, is. Siempre es are. Va, mire, mira, Adela, primero identifique el nombre. ¿Cuál es el nombre en esa oración? En San Salvador, bla, 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 bla. ¿Cuál es el nombre? ¿El nombre contable o no contable? ¿Cuál es el nombre ahí? ¿Ah? Es no contable. Ajá, no contable, no contable, exacto. Ahora que sabemos que es no contable, entonces ¿será que voy a utilizar there is or there are? There is. Exacto, entonces sería singular, no contable, ¿sí? Ok, ahí se está escribiendo, de nuevo. There are es okay. Plural. Contable, ¿sí? ¿Ok? There is a singular ah, okay. And not countable. Ok, thank you. Vamos a ver, Santos Bolaño. En San Vicente. Santos Bolaño, revise esa oración. En San Vicente, should be security. ¿Qué le hace falta eso? Should be. Revise el ejemplo que está ahí. Vamos a ver, José Arturo. In the historical center, there is too much trash. Okay, good. Excelente ejemplo. Vamos a ver. Marvin, in San Salvador, we need more water. Okay, yes, that's true. We need more water. Okay, excelente. Vamos a ver. In San Salvador, there should be tavern. Okay. Okay. Okay, good. Vamos. Quiero que me hagan oraciones con there isn't enough. There is not enough. ¿Qué no hay suficiente en su ciudad? Piensen. There isn't enough, ¿qué? ¿Qué no hay suficiente? Piensen, ¿qué no hay en su ciudad? Dice, no hay, no hay suficiente. Uh-huh. No los escucho. Oh, pero entonces, vaya. En este caso, salidas. Vaya. ¿Es contable o no contable? ¿Es contable o no contable? Salidas. No contable. Es contable. Oh, es contable. Entonces, si es contable, pregunto. ¿Puedo utilizar there is o there are? There are. Entonces aquí no puedo, ok, no puedo decir, por ejemplo, in Soyapango, ajá, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Sí. In Soyapango, no puedo decir esto porque exits, que son las salidas, es ajá. Plural. Ajá, entonces no ajá. Puedo decir esto. Entonces, yo lo que necesito acá ajá. Es, necesito un nombre que sea no contable. En Soyapango, there isn't enough. ¿Qué no hay suficiente en Soyapango? Que sea no contable. ¿Mm?
Vamos a ver, control. José Arturo. There is tráfico de control. Look, miren el ejemplo que acaba de colocar ahí José Arturo Ramírez. There isn't enough clean air. No hay suficiente aire limpio. Okay, yeah. Mm-hmm. Let me see, Santos. Okay, in San Vicente, excelente, Santos. In San Vicente, there should be security. All right. Claudia. Ajá. Claudia Sarabia. In San Salvador, we need more security. Mm-hmm. Good. Vamos a ver, Wendy. In San Salvador, we need more shelters. Okay, good. Vaya, excelente. The security in the all país, en todo el país, bro. Ajá, security. Y recuerden, security es un nombre no contable. Y como es un nombre no contable, voy a utilizar the whole country. Ajá, the whole country. Exacto. Okay. Teacher, security yes. is not countable, but guard security. Okay. Si es guard yeah. security, allí sí ya es contable. Porque puedo decir contable. One guard to guard security. Ahí sí puedo contar las seguridades. Yes. Pero la security como sí, no puedo decir una seguridad, dos seguridad. Por ejemplo, hey, yo vi dos seguridad. Como diciendo, como en seguridad, no las personas. Okay. All right. Is there any other question? Mm-hmm. Any other question? Okay, vamos a ver. Y terminamos aquí con esta oración, con estas oraciones. Okay. Quiero que me ayuden. Look at the problems here. Y quiero que me completen una o dos de estas oraciones que están acá. ¿Sí? Okay. Por ejemplo, the city should provide more. ¿Qué debería de proveer más la ciudad? What do you think? Piensen en su ciudad. ¿Qué problemas tienen? Y ustedes van a están descubriendo su... Recuerden que el tema es describing my city. Or describing or problems in my city. ¿Qué problemas hay en su ciudad? La ciudad debería de proveer más que... Tree, árbol en inglés, tree. Pero cree usted que debería ser la... Parking. Oh. Parking. Parking, yes. The city should provide more parkings. Okay. Recuerden que more, este es lo bueno de more. More lo puedo ocupar con contables y no contables. No hay ningún problema con more. Vamos a la siguiente. Vamos a ver. We have too many. Piensen en su ciudad. ¿Ah? Cars. Okay. We have too many cars. Good. Vamos a ver. There is too much. Piensen un problema en su ciudad. Motorcycle. Motorcycle. No, no. Look. Mire, mire, mire. Si estoy utilizando okay, too yes. much, ¿qué yes. es contable o no contable? Too much. Contable. Va a pagar un ataque ahorita. Alguien que me dijo, no, es contable. No. Too much, it's for uncountable. For uncountable. Okay. Too many es para contable. ¿Ok? Vaya, listen. Yes. Así que la tarea para ustedes es la siguiente, porque veo que ahí, ¿verdad? Ahí con contables, no contables. Vaya, les voy a mandar ahorita al terminar la clase estas fotos que están acá, y quiero que me internalicen, por favor, too many, too much, fewer and less, more and more, and enough, enough. ¿Ok? Quiero que me internalicen cuándo se ocupa too much y cuándo se ocupa too many. ¿Ok? Cuándo se ocupa fewer y cuándo se ocupa less. Quiero que me internalicen eso, por favor, porque ahorita estoy viendo los ejercicios
y veo que me confunden, ¿verdad? Que too much es para contable y too many para uncountable. Ok, voy a tomarle una captura, lo voy a mandar al grupo y me internalizan eso para que mañana comencemos con eso en la clase. Ok, tenemos un deal. Do we have a deal? Yes. ¿Tenemos un trato? ¿Tenemos un trato? Maybe. Yes, yes. Maybe. No, 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 maybe. No, maybe. Okay. So, okay. I'm going to stop now. Voy a parar ahorita because ya son las 10:01 and I know you need to sleep and you need to recover energy for tomorrow. Okay. Thank you so much. And listen, le voy a mandar ahorita esta captura al grupo. Así que por favor me la internalicen y mañana comenzamos con eso. Ok. So I want to say thank you. Okay. And by the way, piensen cómo pueden utilizar esas oraciones describiendo los problemas que hay en su ciudad. En Soyapango, en San Vicente, en... ¿A dónde más? No sé, San, no sé dónde viven, pero donde viven, ¿qué problemas hay en su ciudad? All right. So thank you so much. Have a wonderful night. I hope to see you tomorrow. Ok. With dreams. Okay. Bye. Have a great night. Bye bye.